Are you ready? Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, ¿cómo están? Saludos desde el Sistema Corel. Una vez más estamos con ustedes para traerles todo lo que ha acontecido en referencia a un nuevo cumpleaños de Star Citizen. También vamos a estar hablando de la venta de la serie 100 de Origin. El parche 3.11 ya se encuentra en estado live. Bueno, mucha información. Un nuevo AMA del cual han participado Tony Surovec, Chris Robert y Todd Papi. Y llegó el tiempo de votar para elegir por el término de los próximos 10 años un nuevo emperador. Así que sin demoras, vamos con el video del día de hoy. Empezando rápidamente, te voy a contar que el parche 3.11 ya se encuentra en su versión live para que lo disfrutes o lo padezcas. La serie 100, como también te hemos contado en los últimos directos, está a la venta con valores que van desde los $40 a los 60. Además, vienen con la novedad de obsequiarnos un casco que hará juego con el color de la pintura de la nave en cuestión, ya sea la 100i, la 125a o la 135c, si es que la compráramos, en este caso, en su versión Warbond, o sea, con dinero fresco. También podrás adquirirla en paquetes de juego con valores de 60, 70 y $75 para la 100i, 125a y 135c respectivamente. Te voy a dejar el link en la descripción del video para que lo veas de forma completa. Por otro lado, se festejó un nuevo cumpleaños de Star Citizen y como tal, por parte de Claw Imperium Games nos entregaron diferentes recompensas. En este caso, recibimos un traje espacial y un casco, junto al ya famoso peluche Pico, el pingüino, con ropa de cumpleaños y una pistola con pintura incandescente. Pero esto no es todo. Además, al haber alcanzado los $300 millones en cuanto a la recaudación, todos los jugadores que posean un pack de juego van a recibir de regalo en sus cuentas un arma balística modelo S-38. En otro orden de cosas, como seguramente ya sabes, en algunos países durante el corriente mes se celebra la fiesta de Halloween y cada año Star Citizen se hace eco de esto, festejando de diferentes formas dicha celebración. Este año ha traído diferentes recompensas, generando amores y odios para variar. Por un lado tenemos el casco del oso oscuro. Sí, espera, no te vayas, esto no es Fortnite, esto es Star Citizen. Este casco lo vas a poder comprar en la tienda web o conseguirlo dentro del juego llegando hasta las máquinas de Big Benny's en las cercanías de Yela, luna perteneciente a Crusader. Por otro lado, vas a poder ganar dentro del juego un casco con la forma de una cabeza Bandul. En este caso no lo vas a poder comprar con dinero, sino que, como te comenté anteriormente, lo vas a tener que ganar dentro del juego matando, reventando y jodiéndole la vida a 50 jugadores, en este caso con la Bandul Glaive, que verás en tu hangar por un periodo de tiempo determinado. Así que si esperabas este parche para, bueno, digamos, hacer trading, minar, volar tranquilo, disfrutando del verso, observando, bueno, ese repintado de superficies que realmente ha quedado magnífico, o contemplando las nuevas y flamantes estaciones de carga u otros, te cuento que la experiencia, gracias a esta sensacional idea de algún trasnochado, puede volverse algo traumática. Aquí debemos añadir una pequeña nota y comentarte que además tendrás en tu hangar una Gladius también prestada, ya que, bueno, digamos que la Glaive presentó algunos problemitas de fabricación, por no llamarlos bugs, y la solución fue prestar a todos los Bakers una Gladius, con la cual también podrás hacer lo mismo para conseguir dicho casco Bandul, o sea, matar a 50 jugadores por el solo hecho de matarlos y así ganarte ese bello casco. Seguramente me notas enojado, claro que lo estoy, pero mejor sigamos. También en relación con el cumpleaños de Star Citizen se ha celebrado un nuevo AMA y en el mismo participaron Chris Roberts, Todd Papi y Tony Surovec. Vamos con todo lo que nos dijeron allí.
Comenzando por las respuestas de Todd Papi y en referencia a los NPCs que podrán ser parte de nuestra tripulación en un futuro, nos dijo que antes de poder implementarlos, primero debe estar desarrollado y en funcionamiento los roles para jugadores reales como los de capitán, ingeniero, comandante u otros, como también podrían ser pilotos o torreteros. Ya con esto realizado, tendrán que ver cómo se comportan los NPCs cuando no estén ejerciendo dichos roles. Además, deben trabajar en una interfaz que le permita al capitán de la nave asignarles posiciones a los diferentes NPCs, como así también el poder darles indicaciones u órdenes para dirigirse a diferentes sitios o llevar adelante tareas dentro de la nave. Algo importante es que aún tienen en carpeta que un jugador pueda tomar el control de los NPCs en una nave. Un ejemplo rápido sería tu amigo tiene una cutlass y un torretero cuyo puesto está ocupado por un NPC. Vos te vas a conectar al universo persistente y tomarás el control de ese NPC torretero, pudiendo así jugar en compañía de tu amigo. También en referencia a los NPCs, se le preguntó a Todd Papi por qué no vemos a estos en superficies lunares o planetarias, y dijo que para esto precisan del server meshing planetario, el cual está, bueno, realmente muy avanzado, y cuando este se encuentre ya listo, recién allí podrán comenzar a realizar pruebas con los NPCs en superficies, ya sea en diferentes misiones o situaciones aleatorias. Además, con dicha tecnología, también van a poder habitar las superficies con diferentes criaturas. Además, continuando con los NPCs, Todd Papi explicó que para que, bueno, estos vayan de nave en nave, por ejemplo, tienen que solucionar algunos problemas que están teniendo con las cuadrículas físicas. Luego le consultaron por los 100 sistemas que alguna vez se han mencionado y dijo que no está la tecnología lista para realizar esto a gran escala, o sea, el desarrollo de sistemas. Aún se encuentran creando y mejorando las herramientas como también los recursos humanos de la empresa para que todo esto llegue de forma más rápida. Destaca que con las nuevas herramientas que han desarrollado, pasaron de crear una luna en el término de un año a tan solo 2 semanas. En un principio no esperaban obtener un nivel de detalle tan alto, por lo que las cosas fueron cambiando con el tiempo para mejor y confían en poder entregar a los jugadores sistemas completos de una sola vez, en lugar de lo que, bueno, sucede con Stanton, al cual han ido recreando poco a poco. Respecto al teatro de guerra, Todd Papi dijo que sigue en desarrollo y se le están realizando diferentes pruebas, por lo cual cuando tengan todo listo nos lo van a estar anunciando. En cuanto al comercio de datos, Papi comentó que, bueno, de momento no es una prioridad, así que si tenés una Herald o una Mercury Star Runner, tendrás que seguir esperando, ya que la prioridad en este momento, según Papi, es el comercio físico en grandes volúmenes, ya que esto le va a dar vida a las estaciones de carga, que hoy en día son solo parte del paisaje en el espacio profundo. Luego le consultaron por el problema, podríamos decir, que presentan las misiones al ser todo el tiempo repetitivas, y aquí nos dice que están realizando cambios en las misiones base para cambiar esto. Nos da un ejemplo utilizando una caja que debe ser transportada desde un puesto avanzado a una estación espacial, la cual podría recibir varias modificaciones, lo que haría que las misiones vayan cambiando de forma continua. Por ejemplo, se puede agregar como variable que un NPC quiera trasladar dicha caja, o que esta caja contenga material inestable, o bueno, quizás que el lugar de carga no tenga zona de armisticio y de esta manera ser hostil, o en su defecto al revés, que el sitio donde debamos llevar dicha caja sea un sitio totalmente hostil. De esta manera se van a generar diferentes variaciones con la misma misión. En la siguiente pregunta que ha respondido Todd Papi, nos vuelven a hablar del sistema de cables y cañerías en las naves, diciéndonos que todo esto contará con una precisión increíble al punto tal de poder generar desvíos de energía, por ejemplo, para que la nave siga funcionando de forma correcta hasta realizar la reparación correspondiente. También pasará lo mismo en las estaciones espaciales como en los puestos avanzados, lo que va a aportar mucha jugabilidad al universo persistente. Por último, el señor Todd Papi nos confirma que tienen en carpeta la creación de ríos. Luego fue el turno de Chris Roberts, quien comenzó hablando de Escuadrón 42 y en referencia a la pregunta que le hicieron,
nos habló del programa llamado The Briefing Room, el cual ya se ha emitido su primer episodio y será trimestral hasta que Escuadrón 42 vea la luz. Digamos que con este programa lo que se busca es tener una mejor comunicación para con los Bakers. Aquí quiero destacar que el resumen de dicho programa dedicado a Escuadrón 42 lo voy a guardar para un próximo video, ya que quiero realizar una pequeña editorial, porque me ha dejado bastante descontento el ver por tercera vez lo mismo. Pero sigamos adelante. Chris Roberts siguió comentando que reconocen puertas adentro que la comunicación no es buena, pero el nuevo roadmap cambiará esto, ofreciendo a los Bakers más clarificación de cómo va todo. También recalca que es difícil hablar de Escuadrón 42 sin hacer algún tipo de spoiler, algo que no quieren que suceda y con lo cual personalmente no estoy de acuerdo. Según Roberts, es difícil dejar contentos a todos los jugadores, ya que algunos quieren ver bonitos videos, otros charlas técnicas, otros videos largos y otros quizás solamente saber cuándo estará lista tal o cual función. Por esto es difícil dejar a todos contentos, como también lo es saber a ciencia exacta cuándo estará lista o acabada tal o cual característica. Le preguntaron también por aquel artículo del año 2013 donde se hablaba de cómo sería la muerte en Star Citizen, y aquí Robert dijo que en octubre habrá un Calling All Devs dedicado a ello. Además contó que para mitad del año 2021 tienen planeado ya el rol médico. Seguro debes estar diciendo, pero ¿y lo que tenemos ahora qué es? Bueno, digamos que como siempre una primera interacción. En ese momento, con dicho rol ya activo, veremos los primeros efectos que tendrá el morir dentro del universo persistente. Y si sos dueño de una Pioneer, esto seguramente te va a interesar, ya que le preguntaron por la construcción de bases y este respondió que se requiere del IKYE en funcionamiento para, bueno, poder construir bases, y que no importa el tamaño de la base, ya que para esta tecnología el guardar una taza o una base entera va a ser lo mismo. Por ello, con el IKYE activo será posible armar bases y estaciones partiendo desde diferentes módulos, para así conectarlos, por ejemplo, con generadores de energía, torretas, granjas y muchas otras cosas. Ya están trabajando en diversos modelos, casas o puestos avanzados para ser usados en un futuro por los jugadores. La Pioneer será la nave que va a permitir a los jugadores construir estos módulos para ensamblarlos, pero claro, hablamos de una nave que cuesta unos $800, así que importante fue la aclaración de Roberts, que también dijo que bueno, podremos construir estas bases sin tener dicha nave utilizando módulos ya prefabricados. Todo esto aún está lejos y recién veremos algo de ello a finales del año 2021. En último turno tenemos a Tony Surovec, a quien le preguntaron acerca de las misiones dinámicas, y este comentó que precisan convertir la interfaz de la misión a la tecnología de Building Blocks para que con ella se puedan modificar datos y parámetros de las misiones en tiempo real. También relacionado con esto, en referencia al sistema Quantum y sus inquilinos, o sea los Quantas, que para quien no sepa son todos esos NPCs simulados por el sistema para crear ese universo dinámico que ya hemos visto en la última CitizenCon. Nos dice que vienen por buen camino, han optimizado todo el sistema y pueden hacer una simulación utilizando hasta 2 millones de cuantas, pero solo van a precisar unos 100.000 por cada sistema. Algunos de estos servicios ya se encuentran asociados en el backend, tales como el precio del combustible y el costo de las reparaciones. Referente a la piratería, Surovec nos dice que tienen como prioridad que un jugador deba extraer la carga de otra nave asaltada de forma manual, pero para alcanzar este punto tienen que modificar el sistema de carga para que sea compatible con la tecnología de IKYE. Luego le preguntaron por los cazarrecompensas y Surovec dijo que es un rol que le encanta, aunque reconoció que de momento solo tienen como fin el ir de un punto a otro simplemente a matar al jugador de turno o NPC que toque. Por lo que van a mejorar esto y van a usar la tecnología de NPCs virtuales, con los cuales, bueno, pueden simular la vida de estos personajes por quienes vemos hoy en día precio por sus cabezas dentro del juego. Además van a crear una interfaz exclusiva para los cazarrecompensas, con lo cual podrán recibir diferentes tipos de datos acerca de sus objetivos. Por último, Tony Surovec confirma que tienen como objetivo lanzar en el universo persistente
a Pyro junto con la tecnología de Server Meshing, por lo que podríamos decir que Pyro quizás lo veremos en el primer trimestre del año 2021. Y finalizando este video, ha llegado el tiempo de votar en el universo, por lo que si sos Baker del proyecto ya podés emitir tu voto. Te recuerdo rápidamente los candidatos y sus principales ideas. En primer término tenemos a la candidata independiente Leilani Addison, quien tiene como propuesta más inversión en educación, como así también en investigación científica, para lanzar así una nueva era de innovaciones dentro del verso. Luego tenemos a Titus Costigan, nuestro candidato, el cual representa al Partido Universalista. Es el hijo del actual emperador y quiere reforzar las defensas de la UE para así proteger al imperio y sus integrantes de toda amenaza, ya sea interna o externa. Así que si no votaste, ya sabes que es nuestro candidato. Por el Partido Centralista tenemos a Paul Lesalle, quien quiere reducir impuestos, facilitar la aportación de armas en los civiles y no enviar a todos los criminales a la cárcel, sino brindarles una segunda oportunidad dentro de la sociedad. Podríamos decir que es un garantista en toda ley. Luego tenemos a Mira Ngo, del Partido Tradicionalista. Esta señorita tiene como idea sacar la capital de la UE del planeta Tierra para llevarla a su contra, o sea, al planeta Terra, además de prohibir la terraformación o fomentar la contratación de Tebarins para que estos sean parte del servicio público del imperio y así tengan voz y voto dentro de él. Podríamos decir que se caga literalmente en todo lo que hizo Ivar Messer. Por último, representando también al Partido Universalista, tenemos también a Ileana Jarrad. Es una candidata que quiere fomentar la creación de puestos laborales con obra pública alrededor del verso, además de detener el proyecto llamado SynWorld para así primero poder evaluar su potencial y utilidad. Así que, ciudadano y ciudadana, al momento de recurrir a las urnas, ahora sabes cuáles son los candidatos y te voy a dejar el link en la descripción de este video para que puedas votar decidiendo con tu voto quién será el próximo emperador. Bueno, ciudadanos y ciudadanas, hasta aquí el video del día de hoy. Esperamos, como siempre les decimos, que les haya gustado, servido y sobre todo informado, que es lo importante. De ser así, pueden dejarnos ahí su like, que siempre es importante para valorar nuestro contenido. Pueden compartir el mismo y si no están suscriptos, bueno, los invitamos a suscribirse. Así que no les robamos más tiempo. Próximamente vamos a estar trayendo más información acerca de lo nuevo que ha salido de Escuadrón 42. Una pequeña, bueno, digamos, editorial algo crítica de mi parte, así que muy atentos. Nos vamos, como siempre, deseándoles muy buena vida a todos. Y ya saben, si salen al verso, primero hagan las cosas bien, sean leales y legales, y luego vuelen seguros. Adiós.